Hi, good evening. Can you listen? Can you hear me? All right, there we go. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Están? Buenas noches. Felicidades y gracias a todos. Bienvenidos. Okay, I see. Okay, so gracias por estar puntuales a todos y todas. Felicidades y bienvenidos a Inglés Corporativo. Mi nombre es Floridalia Guerrero de Flores y yo voy a ser su facilitadora a cargo. Supongo que ya tuvieron una meeting, ¿verdad? Que se les informó cómo funciona este curso, ¿verdad? Y algunos aspectos, o vamos a hacer un breve repaso sobre todo eso. Primero, felicitarlos por el compromiso que han adquirido con ustedes mismos, ¿verdad? Ese compromiso de mejorar, de aprender algo nuevo para tener mejores oportunidades laborales, personales. Y sigan así, espero que sean constantes, que estén siempre en clases, eso les va a ayudar muchísimo. En este curso, como ya se les habrá mencionado, me imagino no pasamos asistencia. ¿Cómo funciona? Queda un registro de cuando usted se conecta a Zoom. Automáticamente se guarda un registro de su conexión, cuánto tiempo estuvo conectado, conectada, etcétera. Y así es como se mira su asistencia. Veamos. Cuando sea posible pueden encender su cámara. Esto les va a ayudar porque estamos interactuando, estamos hablando, hay diálogos, hay conversaciones, y también es importante porque de repente puedo mencionar a alguien que quiero que participe o que me ayude a leer algún ejercicio o que me dé la respuesta. Entonces yo le estoy hablando a la persona y no sé si realmente está en la clase o solo ha dejado el dispositivo conectado y no está realmente en clase. Entonces perdemos tiempo esperando que la persona conteste y quizás ni siquiera está en clase. Es importante, ¿verdad?, que la clase se desarrolle lo más normal posible, como una clase presencial. Gracias, porque los veo por ahí que están algunos con su camarita. Es importante, ¿verdad?, si ustedes tienen su cámara encendida, que tengan ropa, o por lo menos ropa formal, no así vestido de manga larga o saco corbata, pero pues acuérdense que estos videos son auditados por INSAFORP, los subimos a YouTube, son videos públicos y pues de repente se vería mal que ande alguien por ahí sin camisas, y entendemos que es un clima caliente, pero por lo menos para el ratito de la clase hay que ponerse ropita, ¿verdad? Igual pueden tomar agüita, tener su cafecito para el sueño, pero no estar comiendo en clase porque no se miraría bien, ¿verdad? Adecuar el espacio donde usted va a tener clase es importante, evitar interrupciones y que hable con su familia, que no le estén interrumpiendo por lo menos esta horita de clase. Igual con los ruidos, ¿verdad? Buscar un lugarcito de la casa, ya sea el patio, la cocina, su cuarto, donde sea que usted tenga menos ruido. Hay ruidos que no podemos controlar, las casas son pequeñas, están una al lado de otra, entonces para eso se les pide que mantengan su micrófono silenciado. Cuando usted desea participar, le puede quitar el mute, participa y luego recuérdense volverlo a poner en mute. Porque a veces igual yo estoy haciendo una cosa y otra y se oye la bulla por allá y no puedo mutear en el momento. Entonces eso interrumpe con la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, no hay preguntas. Ok, esto es nuevo para algunos, para otros no, pero es una herramienta bastante amigable. Cuando usted quiera participar, puede irse donde hay una opción, creo que es donde está participantes, y luego dice más, y luego dice levantar la mano. Y si está configurado en inglés, dice raise hand. Y ahí me sale un mensajito que usted quiere hablar o decir algo. O hay una, o si no lo tienen donde hay tres puntitos y dice más. Creo que alguien encontró la manita. Veamos si encuentran la manita. A Gabriela, Gladys, Marisela, por ahí veo las manitas levantadas, Sara, Melissa, awesome. Ok, muy bien, Gabriela, Vanessa, ahí estoy viendo las manitas, entonces a mí me sale un mensajito que ustedes quieren decir algo o preguntar algo y ahí yo me detengo o se les cede la palabra. Igual cuando uno pide para voluntarios y quieren hablar al mismo tiempo, esto no sirve para tener un orden, ¿verdad? Y por si de repente estoy hablando muy rápido, hay alguna pregunta y entonces ustedes levantan la manita y ya yo veo por ahí y les puedo ceder la palabra. Gracias. Igual luego la pueden ir bajando cuando ya hayan participado, pero es muy importante. Hay otra herramienta que es para trabajar en grupo. Les va a salir un mensajito ahí que están invitados a breakout rooms y a ustedes le dan ahí aceptar o join, unirse y a ustedes quedan en grupo practicando sus diálogos, conversaciones o resolviendo ejercicios juntos en grupo como si estuvieran en un salón normal. Entonces sí, la herramienta es muy amigable, podemos desarrollar la clase con bastante normalidad. Respecto al grupo de WhatsApp, creo que ya varios se unieron al grupo. Esto se les mandó un enlace porque esto es voluntario, ¿verdad? No se puede como obligar a que se unan porque hay gente que pues no les gusta. Sin embargo, sí es muy importante porque por ese medio se publica información. De administración también les mandan la misma información por correo, se las mandan a su WhatsApp y a veces individualmente. Quiero ver qué más. La presentación se las envié ayer. Este es el material. La presentación que yo les mandé es lo que uso en la clase. Es material que lo voy preparando de acuerdo a los contenidos de la plataforma. Van a ver ejercicios que están en la plataforma, algo otros que son similares, siempre relacionados con el tema. ¿Preguntas hasta acá? No hay tareas, lo único que tienen que hacer es lo que está en la plataforma, los que dicen knowledge check. Eso es muy importante como requisito para aprobar el curso. Ustedes tienen que tener un mínimo del 80% de la plataforma completo. Los ejercicios, si usted se equivoca, los puede corregir. Y la nota que le va guardando la plataforma es la última. Por ejemplo, la primera vez que desarrolló el ejercicio solo tuvo 7 buenas, pero usted quiere llegar al 10, puede volver a intentar corregir en las que se equivocó para llegar al 100% o al 10, como ustedes gusten. Felipe dice que no le permite ingresar a la plataforma. El correo debe de ser con el que se inscribió, porque hay personas que se inscriben de repente o Recursos Humanos las inscribió con el correo que utiliza en la empresa, pero usted intenta ingresar con su correo personal, entonces ahí no les permite el acceso. Tiene que ser el mismo correo con el que se inscribieron. La plataforma a veces a darle muchos intentos fallidos se bloquea. Tarda 24 horas en volverse a desbloquear. El grupo de WhatsApp también sirve para que cuando ustedes tengan problemas, que no pueden desarrollar algún ejercicio, que les sale mal o que ya intentó de todas las formas posibles, puede preguntar y los compañeros le pueden asistir. Si yo estoy por ahí disponible, también les puedo asistir con mucho gusto. Y para eso es para ayudarnos. No publiquemos cadenas o si de repente alguien está emprendiendo por ahí y dice, chicos, tendré lotes locos el domingo, ¿quién se apunta? Eso no. Es solo para cuestiones académicas, solo y para ayudarnos con los ejercicios, información que tenga que ver con el curso. No cadenas ni memes. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Yancy. Sí, buenas noches. Sí, con respecto a la plataforma. Uh-huh. Yo intenté ingresar y sí me permitió crear mi cuenta, pero cuando le di cursos me decía que no estaba inscrita todavía. Busqué cursos como el que nos mandó, ¿verdad? El PES 101, y el ahí completo lo puse, ¿verdad? Y no decía que no existía. O sea, no me da más opciones ni nada. Ok, voy a compartir mi pantalla. Esta es la plataforma, ¿verdad? Les tiene que aparecer. Está cargando. ¿No ven mi pantalla todavía? Ahorita sí. Ok, so le debería de aparecer. Ahorita está cargando. Ok. Así. Solamente aparece acá. Inglés Principiante Módulo 1 y le tienen que dar acá y ya. Solo se meten al buscador de Google si se van a meter así como manualmente. Si no se van a meter por el enlace, buscan online inglés corporativo .net y lo lleva a la plataforma. Ahí nada más ponen su correo y la contraseña que es genérica, ¿verdad? La 1, 2, 3, 4, 5, y debería de aparecerle así. Y su curso sería Inglés Principiante Módulo 1. A mí me aparecen otros que son de las clases que he dado, pero ustedes van a ver Principiante Módulo 1 y solo le dan ahí continuar con el curso. Ok, voy a verificar cuando termine la clase. Uh-huh. Porque si por la tarde sí me aparecía así como no está inscrito a un curso todavía, decía. Ah, ok. Igual siempre estén, todo eso tienen que reportarlo para que les puedan ayudar. Están los niños de soporte técnico. Yo les puedo ayudar con lo que sean ejercicios y cuestiones así. Las cuestiones de la plataforma las ve Jason, les puede ayudar Jonathan. Ellos también están en el grupo. Entonces, si tienen algún problema para ingresar, pueden escribir en el grupo de WhatsApp o les pueden escribir directamente a ellos para que les ayuden. Si ellos no les contestan, ténganles paciencia porque a veces ellos manejan muchos grupos, muchos chats, muchas personas. Entonces, insistan, no tengan pena en volverles a escribir, volverles a recordar por si es que se les ha olvidado atender su pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a la plataforma? ¿No preguntas? Ok, ya discutimos lo que son el grupo de WhatsApp. La plataforma tiene sus ejercicios. Hay unos que aparecen que es el Discussion Forum. Ese no es evaluado. Sin embargo, nosotros estamos pendientes de ver las publicaciones que se hacen ahí. Y eso nos sirve como para una guía, ¿verdad? Decir, ok, aquí necesito, ahora vamos a ver dos temas, entre ellos están los possessive. De repente, si un ejercicio requería que usted use possessive, si vemos de que hay algo que mejorar ahí, lo retomamos como para repaso. Eso nos va sirviendo a nosotros como guía para ver cómo están haciendo las cosas. Sin embargo, esos que dicen discussion, como les comento, no son evaluados. Solamente los que dicen knowledge check, esos sí son calificables. ¿Preguntas hasta acá? No questions? Okay, if there are no questions, then... Creo que no se me ha escapado nada. Preguntas sobre cómo usar la plataforma, nada relacionado a eso. ¿No? All right, so we can go ahead and continue. And this is just important to mention. Si de repente sienten que estoy explicando muy rápido, que no les quedó claro, por favor, no tengan pena y díganme, lo que para eso estamos. Si quieren que haga más ejercicios sobre algún tema o no les queda claro, igual díganmelo, ¿verdad? No tengan pena en decir que no han comprendido bien. Yo puedo dar más ejemplos o volverlo a explicar tal vez con otras palabras. Igual no se vayan a asustar o a desesperar, ¿verdad? Si de repente hay un tema que no entienden, la ventaja del inglés es que es repetitivo, es un aprendizaje cíclico. Por ejemplo, lo que es verbo to be, presente simple, lo vamos a ver en el básico 1, básico 2, básico 3, e incluso llegando a preintermedio se vuelven a ver esos temas. So, no worries. Okay, so being said that, we're going to start with the first topic that we have in the platform, which is the first section. Another thing that I didn't mention is that we're going to study one section and we're going to start the next one in the same week. So we're going to start with this one. My platform's kind of slow today, but let's be patient and wait. Forever. Okay, this is the first topic. It is a conversation. The title of this conversation is My Name is Jennifer Miller. So we're going to go ahead, watch the video. Let me share my sound with you. All right, so we're going to watch the video, and after that we're going to practice this conversation. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. El micrófono lo tiene apagado, perdón. It happens. Thank you so much. Gracias. Normalmente me pongo en mute para que no haga ruido cuando están viendo el video y escuchando la conversación. Gracias por el reminder. And, ok, esta presentación la compartí en el grupo de WhatsApp para que la tengan por ahí a la mano. Como pueden ver, aquí tengo la conversación que acaban de ver en la plataforma. A veces los dibujitos o algún par de palabritas varían porque no me gusta tomar los screenshots directos de la plataforma porque se ven como borrositos. But it is the same thing. Es lo mismo. Okay, so this is the conversation that you already listened in the platform. So we're going to practice this one in groups. You can substitute here the information using your own name and your last name. You know, first name, what does it mean? First name, what is it? ¿Qué es eso? First name. El primer nombre. Awesome. Yes, exactly. And last name? El apellido. El segundo nombre. Apellido, yes. Okay, so you can say my first name is Flor and my last name is Guerrero. What about you? Volunteer, Wendy. Hola. Can you say your first and last name? You just say my first name is. My first name is Jose. My last name is Vega. Okay, thank you so much, Jose. I see 6 hands here. Gabriela? My first name is Gabriela. My last name is Choto. Awesome, thank you. I see Marisela. Hello. Hi, okay, Marisela, we can hear you. La escuchamos. My name is Azucena. My name is Hernandez. My last name? My last name, Hernandez. Excellent, awesome. Felipe. Hello, my first name is Felipe. My last name is Rios. Great, awesome. Thank you so much. Norma? Good night, my name is Norma. My last name is Nazaren. Awesome, thank you so much. Good. So, let's see, lower hand. Vamos a bajar las manitas para ya no confundirnos. Okay, so that was easy, right? First name and last name. Ya podemos decir my first name is and my last name is. Ahora, so what we're gonna do is to practice this conversation in pairs. La vamos a practicar en parejas. Los voy a poner en grupo. Pueden intercambiar, por ejemplo, puedo hacer un grupo de 4 en el que esté Sara. Ajá. Que levanto la manita, Sara. Do you have a question? Duda. ¿Sí? Tengo una duda con respecto a la conversación. Ajá. Hola, hola. Sí, sí, la escucho. Hola, Sara. ¿Me escuchan? Creo que tengo un poquito de problemas con el internet. Sí, pero la escucho. Tengo una duda con respecto a por qué. Hola, hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí? La conversación. Porque al inicio, después de donde Jennifer le contesta, hi, my name is Jennifer Miller, se inicia con it's. Con it's. Why do we start with it's? Okay, because está diciendo es un placer conocerte. Entonces el it's. So to start para una conversación, para una oración, perdón, necesitamos sujeto y necesitamos verbo. Aquí el sujeto sería it, ¿verdad? Esto es, ello es un placer conocerte. Uh-huh. Sujeto y verbo. Como está hablando de algo, como una cosa, por eso se usa it. Y luego el verbo is, que es la gramática que vamos a estar viendo con el verbo to be. Okay, any other question? What does it mean again? When it says again, ¿qué significa again? De nuevo. Otra vez. Otra vez o de nuevo. Ajá. It means repetition. Como repetir algo de nuevo. Otra vez. So, I'm sorry. What's your last name again? And she said, it's Miller. Okay. Any other question before we go ahead and practice in groups? No questions? No question. No, okay, so I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir y Los voy a poner en grupo. Uno de ustedes, para que vean la conversación, pueden compartir su pantalla. Está fácil. Solo hay un botoncito que dice Share Screen. Ahí abajito en la barrita de herramientas. Y ahí pueden compartir la pantalla para que los demás compañeros vean lo que usted está viendo en el grupo y puedan compartir. Y si no, pues recuerden que la presentación la tienen en su WhatsApp. Es la que mandé ayer. And in this way, you're going to be able to practice this conversation. Allow me one moment. I'm creating the groups. Okay. Van a ver un pop-up message que dice join o unirse. Solo le dan clic ahí. Cuando el tiempo de práctica termine, automáticamente los va a sacar o le va a mandar un mensajito como un fan. Okay, there you go. Entonces, bueno, voy a comenzar. Hello. Sea usted Michael y mencione a una de nosotros, de demás chicas, para que le contestemos como Jennifer. Ah, ok. Entonces, hello. My name is Felipe Ríos. Hi. Erika. Hi, my name is Erika Alvarado. Other now, Michael. Otra vez, Michael. It's nice. Nice to meet you, Erika. Nice to meet you, Felipe. I'm sorry. What's your last name again? It's Alvarado. Okay. Thank you. Voy a empezar. Vaya. Hello, my name is Cynthia Mauriz. Que me conteste Norma. Okay. Hi, what is your name? Excuse me. Ay, perdón. No, the name, Cynthia. Hello. Hi, my name is Norma. It's nice to meet you, Norma. Nice to meet you too. Answer, what's your name again? my it's Nazarena. Sure. Next. ¿Quién falta? No sé quién quedó. Aparte Sara. Obviamente, Sara creo. Creo que Sara. ¿Quién me va a ayudar? Sara. Sara. Hello, ¿quién? My name is Erika Alvarado. Hi, my name is Sara Aguilar. Nice to meet you, Sara. Nice to meet you too, Erika. I am sorry. What's your last name again? It's Aguilar. Okay, thank you. Gracias. Y seguimos a la siguiente diapositiva. Okay, ¿qué hacer? Creería que se debería repetir la conversación, pero no sé si se continúa. Yes, you can repeat again. Pueden practicar, por ejemplo, si ahorita usted, Felipe, hizo el papel de Michael, ahora puede hacer la parte de Jennifer, aunque siga usando su nombre, no problem. Mejor, sí. Entonces, que comience alguien. Yo, Norma. Sí. Hello, my name is Norma Nazarene. Hi, my name is Felipe Rios. It's nice to meet you, Felipe. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name? It is Rios. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando el it is, ¿cómo se pronuncia? Porque it's. Como está it's. It's nice. It's nice. It's Rios, okay. Ajá, it's nice to meet you. Thank you. Voy a empezar. Hello, my name is Cynthia Maurice. Hi, Erika. My name is Erika Alvarado. It's nice to meet you, Erika. Nice to meet you too, Cynthia. No. I'm sorry, what's your last name again? It's Alvarado. Sure. Y ahora, ¿quién me va a ayudar para hacer yo, Michael? Yo puedo. Yo te ayudo. Bueno, a ver. Thanks. Hello, my name is Sara Aguilar. Hi, my name is Cynthia Maurice. It's nice to meet you, Cynthia. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your name, last name again? It's Maurice. Thanks. Otra vez, lo hacemos otra vez. Cambiemos la pareja. ¿Verdad? Si quieres, yo hagámoslo otra vez, vuelvo a comenzar. Hello, my name is Felipe Rios, y que conteste Sara. Hi, my name is Sara Aguilar. It's nice to meet you, Sara. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Aguilar. Thank you. Hi, my name is Cynthia Maurice. Y que me responda Norma. Sorry. Todavía tienen tiempo, 50, 49, 2 vueltas pueden practicar. Salen corriendo cuando... Teacher, ¿cómo se pronuncia el what? What is? ¿Cómo se pronuncia eso? What. 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 What is. What. Así, what's your last name again? Tiene que ser como un solo. What's your last name again? What's your last name again? Ajá, como unido. What's your last name again? Okay. Try, repeat. What's your last name again? What's your last name again? Excellent. Sí, yo creo que en pareja nos han puesto. Awesome. Okay, so we're back again. I heard one of our two groups practicing. Estuve en un par de secciones escuchándolos practicar. And you did a very, very nice job. Los felicito, hicieron un trabajo excelente. Y bueno, ¿cómo les pareció? Súper bien. Súper bien. Nice. Awesome. Fantastic. So I heard that you, at the beginning, al principio así estaban como con pena. Eso es lo primero que tienen que dejar, ¿verdad? Pena para cualquier cosa, menos para practicar algo que es para su bien, para ustedes, ¿verdad? Así es que no más pena, pero lo hicieron excelente. Eso lo van a ir venciendo poco a poco. Yo sé que son nuevos. La mayoría o quizás nadie se conoce entre sí, pero los felicito. Hicieron un muy buen trabajo practicando. Acuérdense que esto es práctica. Es práctica y entre más usted repite, más mejora. Los escuché que al principio como que se estaban como trabando, pero entre más repetían la conversación lo hacían más fluido, lo que es excelente. Los felicito y esto es práctica. Acuérdense que la plataforma está abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces usted puede repetir, practicar la conversación en la casa, dele play al video, repítalo, repítalo, repítalo y traten de repente hacerlo ya sin ir leyendo tanto, porque a veces eso hace que nos confundamos un poquito más y no es que es malo. A la primera sí lo pueden ir primero solo escuchar sin repetir y luego pueden ir repitiendo. Hay palabras que se unen, como por ejemplo acá estábamos practicando con el último grupo que estuve, el what's. So we said, what's your last name again? Lo podemos decir más rápido, what's. Y si ustedes escuchan el audio en el video, it's what's your. Va como de un solo, what's your last name again? Can you repeat that? What's your last name again? What's your last name again? Very good. What? And the what's rest of you? Name again? One more time. What's your last name again? What's your last name again? Excellent. So you do it without even watching. ¿Cómo aprendieron español? No leyendo, ¿verdad? Solo escuchábamos y repetíamos exactamente lo que nos entraba en el oído. Así es con el inglés. So, es importante sí las primeras veces leer para reconocer las palabras y su pronunciación y después solo escuche y repita tal cual. Eso les va a ayudar un montón, pero lo hicieron excelente. Si se fijaron, el breakout room les da como un minuto antes de que la sección cierre, ¿verdad? Les avisa, la sesión va, en eso ustedes pueden seguir practicando. No salgan barajustados porque ¡ay, se terminó el tiempo! Ya se acabó la tortura. No, aprovechen este tiempito que tienen para practicarlo con otras personas, que es lo que no podemos hacer en la plataforma, solo lo podemos hacer en clase. Así que aprovechen este tiempito. Preguntas, dudas. Ah, y si de pronto se aburren, pueden hacerlo sin ver la conversación. ¿Hay quienes se animan ahorita a hacer el roleplay sin ver la conversación? No se animan. Estaba cortito. Yo me animo. Ok, tenemos a uno. Juan, ¿quién acompaña a Juan? Yo. ¿Quién es ese yo? José Vega. Ok, José, entonces Juan empieza. Ok. Hi, my name is Juan Carlos. Hi, my name is José Vega. Nice to meet you, José. My last name is Linares. Se nos adelantó. Sí. Okay, good, José, continue. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? My last name is Linares. Okay, awesome. Thank you. Great, excellent. Lo hicieron bastante bien, con alguna palabrita extra, pero lo hicieron excelente. Pero ya ven, no es que sea imposible, claro que sí se puede. Si de repente dicen, vaya, hoy hagámoslo sin ver el libro. Excelente, más que bien. Acuérdense que esto es sin libro, ¿verdad? De repente llega usted ante el cónsul, ¿verdad? Para solicitar su visa, no va a sacar el libro. Ahí se quedó el libro. So it's awesome. Excellent for you to practice without a book. Okay. Well, no questions so far. We can continue. No hay preguntas por ahí. ¿Podemos continuar? No question. Okay, good. Next topic, possessives. What are possessive pronouns? Okay. Si más o menos hojearon la plataforma, los que pudieron ingresar, vieron de que tenemos un topic que son los possessives. Ahorita vamos a empezar solo con 3. Son más. Cada pronombre personal tiene un possessive pronoun. ¿Para qué sirven los possessives? Para mostrar pertenencia, belonging, que algo es nuestro. So, and we're going to start with 3. Okay, the first one, I have this here, my. This is the first possessive pronoun that we are going to study, as you see here, my. My name is Flor. Then we have the next one, her. Her name is Jennifer. You see, that's in the red letter. Her name is Jennifer. His name is Robert. So what can you tell me about these possessives? Cuando refiero a algo que es mío. Okay. El possessive pronoun is my. My name is Flor. I can give you another example. I can say my, ay, odio estos filtros. Aquí está. Okay. My pen is black. Estoy diciendo mi lapicero es negro. Okay, so I refer to something that belongs to me. Ahora, si me refiero a algo de ella, usaré her. Her name is Jennifer. Estoy diciendo su nombre es Jennifer. ¿Y aquí qué estoy diciendo? Su nombre. Su nombre es Robert. ¿Cuál es la diferencia? Aquí uso her cuando me refiero a algo de ella. Si es de él, el su de él, como diríamos en español, entonces digo his. Okay. Her. Okay. Her name is Jennifer. His name is Robert. Are we okay here? ¿Estamos bien? ¿O hacemos más ejemplos? It's okay. So I can say her hair is long. Estoy diciendo su cabello es largo. Her eyes are brown. Okay, me refiero a algo de ella. Sus ojos son cafés. Her eyes are brown. So this is means possessive. So ¿cómo diría yo su camiseta, su playera es gris? His shirt is white. Digamos. White. Si fuera blanca, yes, white. His shirt is white. His shirt is gray. His shirt is gray. Ajá, estoy refiriéndome a algo que le pertenece a él, a su camisa. El su de él usaremos his. El su de ella es her y cuando es algo mío digo my. Ok. So, questions. Aquí pueden hacer oraciones, ponerse también a hacer como planas, decir, ¿cómo diría yo? Si yo conozco la casa de él y digo, su casa es grande. His house is big. Ajá. Yes. His house is big. Okay, great. If I said, su blusa es bonita. Her blouse is beautiful. Nice, beautiful. Beautiful. Yes, excellent. Ok, so, tenemos un video en el cual se nos explica también estos possessives. So, I think that we have time. Yes, we're going to watch that video about possessives and then we're going to practice a little bit more about this topic. What is the platform? Did I close it? I think I did. Okay, going to escape from... whole screen. Okay. I'm sharing my screen. Can you see that? Yes. Yes. Okay. Let's watch the video. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. Mine, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What's equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, that was the video about possessives. Do you have any question about that? No. No? Okay, so we're going to move and complete this exercise. As you could see in the grammar, they are also using your, es el your, with R at the end, es tú. Cuando me refiero a algo que te pertenece a ti, I use your. So in the question, en la pregunta vemos, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay, that is another possessive, your. And you answer, my name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. And we have here, what's equals what is. Esta es la forma corta de decir what is, se pronuncia what's. So, es bueno acostumbrarse a usar las formas cortas o contractadas. Questions? Okay, so by looking at the pictures, I know that maybe some of you could, esto la presentación la mandé ayer, la volví a mandar ahora porque vi que algunos se unieron hasta hoy al grupo de WhatsApp. Algunas personas lo que hacen es imprimirla para pues poder manchar en ella, ¿verdad? Pero si no, pues igual los ejercicios los pueden ir haciendo en su cuaderno. How it comes, complete the conversations, use mine, your, his, or her. Look at the pictures. We have here Nicole and we have Antonio, and this is a conversation. By looking at this, we can get a guy through and say, hello, what's your name? Entonces, él como contesta, hi. My name is Antonio. Entonces usted puede escribirlo en su cuaderno, ¿verdad? En el uno está your, luego va mine, y luego ¿qué iría en el otro espacio? Yours. What's your name? Como están hablando ellos directamente, entonces sería My name is Michael. My name is Nicole. My name is Nicole. Ajá. What's your name? Y ella le contesta, my name is Nicole. Good. So, aquí ellos están hablando directamente. Nicole y Antonio. Entonces decimos, hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Ahora. Veamos detenidamente acá la picture, leamos la conversación y les voy a dar tiempito para que vayan pensando cuáles serían los complementos acá. Sería, what's his name, his name is Michael. What's her name? What's his name? His name is Michael. Uh-huh. What's her name? Her name is Jennifer. Uh-huh. So in the first, it will be her name. Okay, so awesome. Lo hicieron muy bien. So aquí sería what's. Ay, Dios mío, se me mueve esta cosa. What's his name? His name is Michael, porque él está señalando al otro muchacho, ¿verdad? What's his name? His name is Michael. Y luego le pregunta por la otra chica. What's her name? Her name is Jennifer. Okay, so good. We have another exercise. Creo que aún tenemos chance. Yes. Next one, it's the same basically. Hi, what's your name? Okay, so I'm going to give you time. Les voy a dar tiempo para que vean this picture y lo vayan resolviendo en el cuaderno, usando siempre los cuatro posesivos. My, your, his, or her. Okay, volunteer to complete the number one. One volunteer. Yancy. Yo. Okay, Yancy. Okay. Hi, what's your name? My name is Carla. And what's your name? My name is David. Okay, excellent. Thank you so much, Yancy. Volunteer for the number two. Okay, Carla. Okay, what his name? His name is Michael. And what's her name? Her name is Sarah. Excellent. Well done. Thank you so much for your participation. Okay, and here we have one more exercise to wrap up this topic. Con este cerraríamos lo de los possessive. We have an additional conversation here. Let me see if I can play the audio. I think I have it. Maybe I'm not. What is it? Okay, we have that one. I think it's the first pages. Ah, here it is. Let me make it bigger. We're going to practice this conversation is the last, and here we have all topics. Let me see. Okay, share sound. We're okay here. Okay, listen to this conversation and then we're going to practice it in groups. Page 5, exercise 8, conversation. He's over there. Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Awesome. Questions, vocabulary, si hay alguna palabra nueva, algo de la pronunciación que han visto. No questions? ¿Preguntas? Yes, no. No. Okay. No. I need 3 volunteers. Vamos a ver 3 voluntarios. Hi. Yo. Yo. Okay, yo. I see here. Hi. Veo a José, Norma. Me falta una. Erika. Erika. Okay, Erika. Vamos, en ese orden empieza José. José va a hacer el papel de Jennifer. Luego Norma, okay. Es David. Y luego tenemos a Erika y ya va a ser Steven. Ok. 1, 2, 3, action. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Te convertiste en el panda que estabas destinado a ser, pero en el día en que nos conocimos y el futuro del mundo. Oh, thank you. You are my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. She is in your math class. Okay. Hi, David. Nice to meet you. Okay, good. So... Se perdió. gracias. Well, unfortunately, time is over. Vamos a seguir practicando mañana. Vamos a practicar un poco más esta conversación. Vamos a poner el audio otra vez y a practicarla en grupo. Por cuestión de tiempo, pues ya tenemos que finalizar. Pero si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Yo tengo una. Diga. Acerca de la plataforma, las lecciones que aparecen ahí de la 1 a la 5 son las que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Pero yo puedo hacer cualquiera. No es necesario. Sí. Sí, muy importante. Buena pregunta y gracias. Sí, pueden avanzar todo lo que puedan en la plataforma con los ejercicios, con los videos, porque para las inscripciones se va haciendo con anticipación. Ya van a ver que a la segunda semana de clases van a empezar a reservar cupos. Y para que les reserven el cupo, ellos tienen que ver que usted ha avanzado en la plataforma. Entonces, adelántense lo más que puedan. Hay gente que a la primera semana termina en la plataforma, ¿verdad? And that's fine. Se pueden ir adelantando y luego si tienen alguna pregunta con algún ejercicio pueden preguntar en el WhatsApp. Si no quieren escribir en el WhatsApp, si es con algún ejercicio me pueden preguntar a mí directamente. Si es, mira, la clave, ahí sí no les puedo ayudar, ahí sí solo son los niños de soporte. But yes, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp para ayudarles con algún ejercicio o me pueden preguntar a mí directamente. Okay. Good question. Thank you so much, Juan. Thank you, everybody, for your participation and attendance. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.